estudiar. Oye, ¿qué hace usted haciendo tarea a estas horas? Cuando tuvo toda la tarde. Ya va, mamá. Rapidito, pues. ¡Marcela! ¿Qué pasó con la guapanela que Raúl tiene que irse a trabajar? ¿Pero a trabajar en qué, mamá? Si el café de esta finca nomás no está dando meras pérdidas. Escasamente tenemos para comprar las cosas de la casa. Y el plátano todavía no está hecho. Vea, Raúl, desde que su papá murió, usted como hermano mayor, el que tiene que estar al frente de la finca. Porque yo no voy a permitir que usted y sus hermanas vengan a hacer lo que les dé la gana. Y si me toca quedarle el juguete, juguete les doy, porque a mí no me tiembla la mano ni me da culillo. Pero escucha, yo ya soy muy viejo para que usted me esté pegando. Ya es tanta bobada también. ¿Cómo así que tanta bobada? Ya, madre, le pegué más. Pero también. ¿Y usted? ¡Estoy ahí, pues, madre! ¡Y usted, Marcela! ¿No adivinas quién soy? Pues, déjame adivinar. Pues, ¿qué más va a ser? Es la besota más hermosa de todo el mundo. ¿Qué comes que adivina? Mandarina. Bueno, y a toda esta, ¿usted qué hace por acá? ¿Usted no tendría que estar pues en el colegio? Sí, pero me escapé porque tengo que decirte algo muy importante. Sí, ¿qué es tan importante, mi amor? Mi amor, tú sabes que yo quiero que tú te salgas de la finca. Para irnos a vivir juntos, que consigas un trabajo. Pero mi amor, usted sabe que eso es lo que yo más quiero en la vida. Pero por el momento me toca ahogármela con la finca. Por ejemplo, mi cucha y mis hermanos, ¿yo cómo los voy a dejar solos? Usted sabe que desde que murió mi cucho, a mí me toca poner el pecho a la situación. Mi amor, pero mira que Marjorie me dijo que es el hermano Carlos está buscando personas para trabajar y que pagan muy bien. Pero también tú me tienes que entender que por fuera de la finca lo único que yo sé trabajar es construcción. Mi amor, pero si quieres te doy el número y lo llamas a ver qué es. Tú sabes que esto lo hago por los dos. Francita, mi amor, de verdad, yo no sé qué sería mi vida sin ti. Gracias a Dios que te puso en mi camino. Te amo. Tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti. Gracias, te amo. Yo también te amo. Te re amo. Yo Miguel, yo Juan. Pero muévalo pues, ay María. Sí, todo bien. ¿Es qué? ¿Es qué? Todo bien. ¿Todo con la pipita? Bueno, es que todos nos falsearon y todavía no nos han pagado. Pero ¿cómo es que vos? ¿Cómo es que vos? No, chinga, no es que nos pilla. ¿Sí pilla qué? No es que nos falsearon y todavía no nos han pagado. ¿Y eso a mí qué me interesa? Entonces, no le vamos a poder pagar la plata todavía. Ah, nosotros la pagamos por la tarde, pues, sí. Un poquito de plazo. Si estos carechimbos me pusieron a guiar, pues. Ay, vos, todo bien. ¿Vos? ¿Vos chinga, qué? chinga, todo bien. Pero acérquese, que estamos como familia, venga, que hay mucho sapo por ahí. Oiga, entonces, ¿qué? ¿Mi plata qué? ¿Está cuándo, pues? Ay, relájese, nosotros la pagamos. Usted sabe que nosotros no le falseamos. Todo bien. Yo soy buena chinga. Gente, pues. Y eso porque usted tiene la cara de rata y usted es sinvergüenza. Les va al plazo hasta mañana por la tarde. Sí. Y vaya donde no me la paguen mañana por la tarde. Ay, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien es todo mal? No me la pagan mañana por la tarde y me los fumo. Le mando la factura a su familia, amigo. No, todo bien, relájese. Pero si me escucharon, si me escucharon. Sí, todo bien. ¿O les quedó alguna duda? No, hágale todo bien. Relájese. Ah, listo, todo bien. No. ¿Qué? No, todo bien.
Don Atilano. A la orden, joven. Alfarime, un minutico. ¿A qué operador? Un 325. Bueno. Raúl, hermano. ¿Qué, Carlos? ¿Qué? ¿Qué me cuenta? Todo bien. Todo bien. Parce, ¿cómo le parece que en ese momento lo iba a llamar? Sí, ¿como para qué o qué? No, pues, ¿cómo le parece que Esperancita me estuvo contando que usted está necesitando unos chinos ahí, que es que para trabajar, yo ay, no sé qué? Ay, parce, me lo mal acordó, sí, yo necesitaba unos compañeros que me acompañan a hacer una vuelta y quiere mine y yo lo voy contando como una vuelta. No, pero ¿qué? ¿Eso de qué trata o qué? Ay, hermano, pero no me preocupe que con eso vamos a ganar buena plata, mine, dale que... No, pero si hay plata, todo. Oiga, joven, lo de la llamada, vea. No, muchas gracias, don Atilano. Ah, dos jóvenes, yo hoy en día, Dios mío. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes ahora pertenecen al Frente de Liberación Popular. Ustedes nos van a ayudar a combatir la opresión, la marginalidad, las injusticias. Ustedes van a ser hombres con mucho respeto y admiración. Se les va a pagar un buen sueldo y se les va a pagar bonificaciones si exterminan a varios de nuestros enemigos. A partir de ahora vamos a ir a un descampado y van a recibir instrucción militar. Y para que se motiven, hoy mismo les vamos a hacer su primer pago a sus familias para que arregle lo del mercado y otras cositas. Les vamos a dar una indumentaria e implementos de aseo, así que no tienen que irse a las casas a recoger nada. Señores, hagan el favor y me hacen una fila aquí que les vamos a solicitar sus documentos y los teléfonos celulares. Los vamos a reseñar. Compañeros, acompáñenme aquí. Por favor, documentos y celulares. Papeles. Sí, pase eso. Papeles. Sí, tranquilo. Pero no, usted no vio que nos teníamos que ir hoy. Ah, pero tranquilo, no vio, pues que ya le van a mandar plata a nuestros familiares, entonces ¿de qué preocupa? ¿Cómo es que de qué me preocupo? No, es que no me despedí ni a Esperanza ni a mi cucha. Ah, pero ahí sí no sé. No, y entonces nosotros cuando volvemos, pues. Yo tampoco lo sé, a mí no me dijeron nada de eso, entonces. No, pues usted no sabe nada, entonces. Ah, pero. ¿Cómo hace que Raúl se va a buscar trabajo? Si trabajo es lo que tiene aquí para hacer. Ay, mami, usted misma escuchó cuando Raúl dijo que aquí en la finca no había nada para hacer, entonces fue a rebuscárselas. ¿Y por qué no me había dicho nada? ¿Acaso que me tiene miedo, qué? Ay, mami, pero es que usted con ese guante en la mano hasta ahora, Raúl, yo creo que le dio miedo, entonces mejor se fue y no le contó nada. Sinvergüenzas, fariseas, hipócritas, traicioneras. Y ahora otra vez ese otro sinvergüenza, que si no lo encuentro, voy y lo busco por allá y donde lo encuentre, mejor dicho, voy y lo saco a palo. Y ustedes caminen también, me acompañan a escoger la pasilla, pero háganle que le hagan bombita a los calzones. Babosas, tortugas, avánenle. Bueno, Agüe, ya me voy. Bueno, mija, mucho juicio, no se me demore, ¿oyó? Sí, señora. Señor la bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Hola, señorita Esperanza. Hola. ¿Por qué tan preocupada? Porque no sé nada de Raúl. Ni siquiera me ha llamado. Y pues él se fue a hacer trabajo que usted me dijo. No, pues yo también venía a contarle. Carlos, nada que aparece. Le hemos estado timbrando y se va a correos. No, pero es que yo tengo la culpa porque yo le insistí que se fuera.
¿Y esas bodas que miran? En el poco de esas montañas, sabe que eso es pura envidia. Que le habrán pasado a los muchachos, tan cumplidos que son y nada que llegan. Ve, y esas estúpidas que tanto nos miran, ¿será que saben algo y no nos quieren decir? No, pues como la tonta de Esperanza se creó una chimbita. Ay, no les ponga cuidado a esas estúpidas, mejor vamos a la casa de Jimmy a ver si saben algo. Ay, de una vez arrimamos a la de Daniel. Vamos. Vamos. Tío, coño, es que la Esperanza, ¿alguna de ustedes sabe de Carlos? No. Es que esa mañana Don Atilano me dijo que estaba con Raúl. ¿En serio, con Raúl? Sí. Ay, vamos a preguntarle a Don Atilano. Ah, listo, vamos. Vamos. Quería decir, doña Marta. Como le iba diciendo, doña Lucrecia, esos muchachos como que se fueron
sin decirle para dónde y llegaron unos tipos engañándolos a ellos. Ay, qué pecadito mi muchacho, yo lo regañé ayer y le pegué y porque él me dijo que estaba aburrido aquí en la finca y la guapanelita que le serví ni siquiera se la tomó, debe estar más hambriado. Sí, doña Lucrecia, lo que estaba buscando usted, que esos muchachos se aburrieran y se fueran de la casa y quedaron usted solita con doña Inés. No, pues al menos me quedan las muchachas y mi mamá también. No, ¿usted lo que usted cree? Como los novios de las muchachas también andan desaparecidos en la lista de los desaparecidos, no es nada raro que esas, que ellas, las muchachas, se vayan directamente a buscarlos a ellos. ¿Qué? ¿Que esas cagogonas tienen novio? ¿Usted no lo sabía, doña Lucrecia? Pues no, hasta ahora me entero. Todo el mundo de aquí lo sabe. ¿Estás culicagán, Marcela, Sofía? ¿Dónde están? Pues, ¿qué montarle la inteligencia pues para que pague pues? No, no. ¿Qué? Vete para acá, más plazo, ¿hasta cuándo? Ay, está por la noche. A ver qué es lo que traen ahí. Más plazo, chico. Más plazo, ¿hasta cuándo quiere pues? No, hágale. Ya pues que se, ya cumplió el paso, mijo, ya cumplió el plazo, ¿qué es lo que pasa? No, hágale otro poquito más de plazo. ¿Me va a pagar o me va a pagar? Háblame, pues. Yo le pago, pero es un poquito más de plazo. Ya sabe lo que va a pasar. Yo se lo dije. Chinga, más plazo por la tarde. Chinga, espere, mira, chinga, me va a decir, pero más tarde. No, hágale más plazo, en otro poquito de plazo. No, no vaya a hacer nada. Y ahorita le doy más plazo, espéreme, ni verá. No, pero no nos va a hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Qué hice con este man? Señora, buenas tardes. Muy buenas tardes, joven. ¿Alguna de ustedes familiar de Carlos? Sí, yo soy la hermana. Yo soy la novia. ¿La novia? No, yo no lo puedo creer. Sí, créalo, porque yo soy la novia. Uy, o sea que él me mintió, ese es mucho descarado. Lo que pasa es que él y yo tuvimos una relación y debido a eso yo quedé embarazada. Es por eso que yo le traía a la niña para que se hiciera cargo de ella. Mentirosa perra igualada, ¿cómo se le ocurre? Hágame el favor y me respete, no me insulte, mucho menos delante de mi hija, que tanto como usted y yo fuimos engañadas por Carlos. Sí, sí, mucho hijo. Cállese, mi hermano. Y además ella dice que la niña es de Carlos, hay que creerle, ¿no? Como es de chiquita y de linda. Ay, toda tiernita, toda preciosa, ¿puedo cargarla? Claro, es de la tía, aunque a muchas no les guste. Ay, ay, qué bello. Toda chiquita, toda linda, sacó la nariz de Carlos. Ay, se cambió esa cara. Alejandra, espera un momento. Podemos hablar. ¿Qué quiere? Ya dejemos tanta boda, tanta estupidez y más bien unámonos para buscar a los nuestros. Entonces, amigas. Pues sí. Entonces, entra y saca una foto de Daniel y tú una de Jimmy para sacarle volantes y nos vemos en el parque. Buena idea. Sí, sí, sí. Vamos. Atención, última hora. Hace pocos minutos fue detenido el peligroso delincuente Jason Bernal, alias Chinga, quien tenía orden de captura por homicidio y tráfico de estupefacientes. Podría tener una condena de hasta 25 años de prisión. Thank you.
paquete malo. Miren las vainas así, papi. Uy, no, ¿cómo va a ser él tan tramposo? ¿Cómo que no, Barbarita? ¡Oh, oh, mire quién viene ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Escándalo! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Uy, mira cómo está el flaco! Solo ver para poder entender que adoro esta hermosa tierra que me vio nacer. El trabajo en el alma así fue desde un principio. Esto que identifica sus 12 municipios y con dignidad Armenia su capital. Poder mirar el valle de Cocora, Salento, eso que el pueblo añora. Verde, amarillo, vino tinto, el color de mi bandera. Escudo de gente guerrera, echada para adelante, mirando mi Quindío. Nueva York ya no es tan grande, no, no, Nueva York ya no es tan grande, no. Vengo de cuna, sabor de cuna, olor a tierra, es nuestra gente que habita en ella. Traje típico de la región, cafetera, chapolera, quindiana mía, música y folclor, aroma de café que a lo lejos se puede oler y ver, y ver y ver. Traje típico de la región, cafetera, chapolera, quindiana mía, música y folclor, aroma de café que a lo lejos se puede oler y ver. Un poco de melodía, una tierra de equipo y café por el mundo. Escucha esto que dice así: del Quindío soy, en el Quindío vivo yo. Es mi tierra, es lo mío. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Oh, oh. Yo soy la patria que corre por mis venas. Cada vez que entono esas letras son canciones y poemas de lo más profundo de mi corazón. Sentimiento cuyauro pa' toda la nación. Riqueza en ríos y montañas, que es distinta a la mañana. Es lo que veo día a día desde mi ventana. Recordar a la abuela remojando la huerta. Plátano y café, sembrados con fe. Sangre de arrieros que viajaron por Colombia buscando un territorio que por su belleza asombra. Entre cruces de camino se va tejiendo el pergamino. Quindío, pedacito verde de Colombia, donde Dios puso su mano, donde todo el mundo te trata como un hermano. Hizo facto a lo quindiano humano, representando el guerrero urbano 100% colombiano. Ah, ah, a lo quindiano humano, el más puro café, orgullo colombiano. Ah, ah, a lo quindiano humano, y quiero gritarlo. Esta es mi tierra, la que amo, la que brinda el calor y las estrellas de la noche en Si Juanjo. Por eso yo quiero que sepan que el que viene a esta tierra se apaña y se queda, mirando la dulzura de una hermosa chapolera. Que con sangre cafetera, con sangre, yo vengo cafetera, vengo de cuna, sabo de cuna, olor a tierra, es nuestra gente que habita en ella. Con sangre cafetera, yo vengo de cuna, sabo de cuna, olor a tierra, es nuestra gente que habita en ella. Es solo ver pa' poder entender que adoro esta hermosa tierra que me vio nacer. El trabajo en el alma así fue desde un principio. Esto que identifica sus 12 municipios y con dignidad Armenia su capital. Poder mirar el valle de Cocora, Salento, eso que el pueblo añora. Verde, amarillo, vino tinto, el color de mi bandera. Escudo